Buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso estoy aquí en Pokémon Let's Go, continuando con la aventura. Aquí estábamos en la guarida del Team Rocket y ahora pues nos toca conseguir esa Pokéball. ¿Y cómo se hace? Pues... aquí dice, si tuviese algo con lo que subirse tal vez podría llegar desde aquí. Busca algo que pueda servirte. Pues ¿qué va a ser? La silla, ¿no? ¿Era la silla? Sí, aunque bueno, es una silla de ruedas y cuidadito porque se puede mover. 1, 2 y ¡ale, hop! Y el Pikachu se mete... se mete por ahí. ¡Qué mono! Vale. Ayuda a tu compañero a recuperar la llave que el recluta ha lanzado por los aires. Esta es una de las mejores partes del juego porque estás controlando aquí a Pikachu. Y como Pikachu es muy hábil, pues puede abrir la... la red. ¡Qué mono! Vamos por aquí. Vale. Por aquí no puedo ir más. Ahí está la llave ascensor. Guay. ¿Qué ha sido ese ruido? Yo también lo he oído. ¿No será un intruso? Pica. ¡Meowth! ¡Bien dicho! Bah, solo son las tripas de Meowth. ¡Menudo susto! El persian del jefe mola un montón, ¿verdad? Ya te digo, además con sorpresa hace retroceder al rival, encima del chulo fuerte. Eso, eso, spoileadme el combate. Vale, no dicen nada más. Chase está aquí, es el momento de saltar. Vale. Ah, ahora. Bien. No, ha regresado. Vale. Perfecto. Pues ya está. Ya tenemos la llave, ya podemos ir a por Jesse James, después a por Atlas y después a por... a por Giovanni. Son combates durillos, ¿eh? A ver qué tal se me dan. Porque estos sí que están a nivel alto. Vale, por aquí no. No hay ascensor, así que toca subir. Y por aquí tampoco. Vamos a subir arriba del todo, que es por donde estaba fácil acceso el ascensor. Por aquí creo que se podía acceder fácilmente. Ah, no. Vale. Pues más arriba quizá. O realmente tengo que... cruzar otra vez por el laberinto este de... ah, pues sí. Vale. Voy a tener que cruzar uno de esos laberintos para... para llegar hasta el ascensor otra vez. Vale. Creo que toca este, así que vamos allá. Eso es, llévame, llévame tú solito. Vale, yo creo que era este. Para abajo, todo el rato para abajo. Muy bien. Vamos por aquí. Y ya estaría. Ahora el ascensor. Y directamente a la P-3, supongo que será. Vale, ahí están Jesse y James. A ver.
Esto recordemos que es un combate doble. Así que voy a poner a los que creo que van a dar mejor resultado en este combate doble. Voy a poner a Wartortle. Aquí por Macaco. Y ya estaría. A ver cómo se resuelve esto. ¡Pero si tú eres el mocoso del Monte Moon! ¿Se puede saber qué pintas aquí? Supongo que lo dirá James. Les voy a decir, quiero unirme a vosotros, a ver qué dicen. ¿En serio? ¡Fantástico! Contigo de nuestro lado no habrá nada que pueda... Espera, ¿me estás tomando el pelo? Que sepas que no vamos a dejar que te acerques ni un milímetro más al jefe. Vas a pagárnoslas por lo del fósil, niñato. ¿Tienes problemas? Pues escucha nuestro lema. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos en una sola nación. Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. ¡Jesse! ¡James! El Team Rocket despega a la velocidad de la luz. ¡Rendíos ahora o preparaos para luchar! ¡Miauz! ¡Bien dicho! Y ya está. Tenía que decir el lema del Team Rocket en algún capítulo, si no, no me quedo tranquilo. Pues ahí está, Whishing y Arbok. Vale. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Onda ígnea. Afecta a los dos, así que guay. Y vamos con burbuja, creo que también afecta a los dos. Pues venga. Vale, Whishing evita el ataque, guay. Puya nociva a quién. Vale, creo que van a hacer focus en doradito, así que cuidado con eso. Sí, están haciendo focus en doradito. Vale, yo creo que es momento de cambiar de Pokémon. Voy a usar a Saur por doradito. Y con Wartortle pues hago... Venga, voy a hacer escaldar al Arbok. Vale, deslumbrar me va a paralizar. A ver el escaldar ese, qué tal funciona. Vale, no se lo carga. Aquí en residuos. A Venusaur, vale. Danza pétalo, afecta... No sé si afecta al Wartortle también, así que por si acaso no lo voy a hacer. Vamos con derribo al Arbok, así me lo cargo ya de una vez. Y este que haga escaldar pues al Arbok por si falla o lo que sea. Vale, puya nociva. Y el Arbok debería caer. Ahí está, muy bien. Vamos a continuar con Saur haciendo derribo y evita el ataque. Genial. Pues lanza pétalo. Y por si acaso voy a cambiar de Pokémon. No vaya a ser que el lanza pétalo haga daño también a Wartortle. Y voy a poner a Lizardon, que en teoría le afecta menos. Vale, voy a cambiar de Pokémon y voy a meter a Wartortle otra vez, porque Saur ya está bastante jodido. ¡No, no! ¡Mierda! 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 ¡Me lo va a matar! Me lo mata. Joder.
La he cagado bien, ¿eh? La he cagado, pero bien. Bueno, de todas formas puedo ir a por el... Venus a orquesta en Ciudad Celeste. Escaldar... No, bueno, da igual a quien se lo haga, que le va a hacer igual de daño. O sea que va a apuntar al que corresponde, vamos. Vale. Lo de cambiar el Pokémon ha sido una cagada, porque lo que quería era cambiar al otro, no a... O sea, quería cambiar a Saur, no al otro. Eres un mocoso insoportable. Pero si tenía claro que esta vez iba a ganar. ¡Qué rabia me da! No vayas de sobrado por la vida porque tus Pokémon sean un poquito más fuertes. Eso es, menuda injusticia. Hacerle eso a dos adultos no tiene nombre. Te vamos a dar una lección que no olvidarás. ¡Pika! ¡Uah! ¡El Team Rocket despega de nuevo! Vale, pues es momento de... ¿Qué pasa, Pikachu? No tiene cara de no creer lo que ha visto. Algo así ponía. Vale. Tenía pensado cargarme a todos así tan tranquilo, pero parece ser que no va a ser... posible. A ver... Voy a mover a Wartortle, lo voy a poner aquí delante. A Saur ya le puedo cambiar el nombre, ya le voy a llamar No. Porque ya queda fuera. Una pena lo de Saur. Pero bueno, tengo al otro Saur para ir a por él en Ciudad Celeste. Y a este le voy a quitar del equipo y no sé a quién meter. A ver, vamos a la bolsa un momento. Voy a quitarle del equipo ya. ¿Y a quién meto? ¿A Quinn? No sé, no me convence mucho. Gotham tampoco... Sayayay tampoco. Plum. Un Vileplume. No estaría mal. No sé. El Raticate, quizá. Le enseñé rayos, si mal no recuerdo. Así que podría estar bien. De hecho, le voy a poner en primer lugar. Así de momento, pues, tengo al Ratatouille aquí. ¿Te has perdido? ¡Pobre! Yo creo que necesito levelear un poquito. Ahora que he perdido al Venusaur, que era bastante importante. Le voy a hacer rayo. Sí, sí que tenía rayo este Raticate. Vale, no me lo cargo. Pues vaya. Otro rayo. No voy a ir ahora contra Giovanni porque me revienta. Bueno, quizá haga la prueba con Atlas, pero... No sé, tengo primero que acondicionar el equipo un poco, porque no están al nivel de enfrentarse a Giovanni. Teniendo dos al 34 y los demás por debajo del 30, no es plan. Porque me puede joder bastante el Giovanni.
y no puedo meterme contra Giovanni así como así. Vamos, Ratatouille. Bien. Es curioso que me saque un Gastly y se supone que todavía, como no tengo el Scope Sylph, no puedo ver a Pokémon de tipo fantasma, pero bueno. Vale, envenenado, genial. Vale, yo creo que con un Furia Dragón ya cae. Obviamente. Vale. ¿Pero qué? Pues sí, ha perdido. Ah, vale, y se me abre automáticamente la puerta. Con tanto lío se ha abierto la puerta. Vale. Pues nada, me voy a salir, los voy a curar bien. Y yo creo que voy a levelear un poquito porque esto está bastante chungo y no me puedo enfrentar a Atlas y Giovanni así con estos Pokémon tan mal. El equipo no me convence mucho ahora mismo, pero tampoco tengo nada mejor. Y nada, pues en el siguiente capítulo, a ver, lo voy a cortar ya porque es que tampoco quiero hacerlo más largo. Lo que quiero es entrenar, levelear y dejarlos listos para cuando me enfrente a Giovanni. Eso va a llevar bastante rato. Así que nada, igual reorganizo el equipo, igual cambio a alguien, no lo sé todavía. No he hecho todavía los planes. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, podéis dejar un like si os apetece, si no os apetece pues no, y nos vemos en el siguiente de Pokémon Let's Go Starter Lock. Hasta la próxima, adiós.